Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al Bestier. Si hay algo que nos pone nerviosas a todas las mujeres, es esa impresión que podamos causar en la primera cita amorosa. Cómo vestirnos, cómo maquillarnos, incluso qué perfume usar, pues todos esos detalles los hablaremos hoy en el Bestier. La primera impresión en una cita es clave. La naturalidad puede ser el gran punto a favor cuando de escoger cómo vestirnos se trata. Aquí lo ideal es menos es más. Aquí lo ideal es ponernos algo con lo que nos sintamos cómodas, nos sintamos muy femeninas, nos sintamos muy sexys, pero sin necesidad de mostrar. Eso es para después. Estas son algunas opciones sobre qué lucir en el primer encuentro. Vamos a ver un outfit como para por la noche, como para ir a comer o ir a un barcito. Entonces, un pantalón negro, un poquito satinado y una blusita blanca de tiritas y unos buenos tacones, porque definitivamente los tacones son importantísimos. Peinado y maquillaje sin exceso son fundamentales. Para una primera cita, lo más importante es lucir lo más natural posible. No va a causar una buena impresión una piel pesada, una piel que se marque. También es muy importante la edad de la persona. No va a abusar del color, no va a abusar de los polvos ni de la base, lo más natural posible, pero que la piel se vea limpia, que la mirada se vea resplandeciente, que los ojos se vean más grandes, una ceja bien depilada. Un buen balance sería unos ojos bien delineados con un labial sutil. Escoger un buen perfume es imprescindible, tanto de un lado como del otro. Primero, lo que nosotros queremos que ellos nos huelan es a limpio. Es un olor que no sea empalagoso, igual nosotras. Entonces, es un olor que no sea empalagoso, que no sea muy fuerte, que no vaya el dolor de cabeza al que tiene. Entonces, ahí también está cero excesos. Y aunque la apariencia es muy importante, pues hay otras cosas que también lo son. En el caso de los hombres, investiguen a qué lugares nos gustaría ir o qué temas nos interesan tratar. Y a las mujeres, mucho cuidado porque hay ciertos detalles que nos pueden restar puntos en ese primer día de encuentro. Los sitios ideales para una primera cita deben ofrecer tranquilidad. Los lugares ideales son lugares que no sean tan ruidosos, un restaurante, un cafecito, un barcito tranquilo. Hay que descartar lugares y espacios que no ofrezcan posibilidades para conversar. Chicos, si nos van a invitar a una primera cita que no sea una cabalgata, a no ser que seamos las superamazonas, que no sea una fiesta ruidosa con sus amigos. Escoger o programar temas en particular en una primera cita puede restarle espontaneidad a ese primer encuentro, pero sí hay recomendaciones claves. Yo creo que el tema es más que nos escuchen y que podamos escuchar. Yo creo que aquí el tema tiene más que ver con el lenguaje corporal, porque definitivamente todos los gestos dicen mucho de las personas. Entonces es más un tema de mirarse y de darse esa confianza y de lograr como encontrar ese punto donde digamos, bueno, sí, aquí hay empatía y aquí puede haber chispas, o definitivamente aquí no hay una segunda cita. Pero ojo, hombres, si quieren mantener el interés de una mujer sobre ustedes, hay que atender a estos tips. Es muy rico cuando él te cuenta lo que hace y sin alardear. El tema de exnovias es absolutamente vetado. Chicos, por favor, no hablen de sus exnovias ni de sus relaciones, ni hablen mal de su exnovia. No queremos oírlos hablar mal de la exnovia. Nos interesan otras cosas. Entonces es más el tema en pasatiempos, en qué haces, qué te gusta. Y si todo sale bien en la primera cita, pues hay que entrar a analizar qué nos gusta y qué no a las mujeres en una relación sentimental. Por eso, muy pendientes a la siguiente nota. Si todas estas recomendaciones funcionan en la primera cita y Cupido logra su cometido, en adelante los hombres deben recordar cuáles son aquellas situaciones que a las mujeres les gusta y cuáles no en una relación sentimental. Esto respondieron las caleñas. Lo primordial es que haya transparencia, que se hable con claridad. Lo que me gusta es que haya confianza y que respeto mutuo. ¿Qué me gusta? Me gusta el interés, me gustan los detalles. Y lo que a uno no le gusta son pues las mentiras, básicamente es como eso. No, la infidelidad, eso sí, es total, la infidelidad. No me gusta una persona celosa, controladora, que quiere manipular. Y con toda esa información terminamos por el día de hoy. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter, buscarnos en nuestra cuenta en Instagram y continuar informados a través de nuestro portal web 90minutos.com. Nos volvemos a ver el próximo jueves con más del Bestier. ¡Chao!